¿Qué tal, amigo? Yo influyo, ¿cómo estás? ¿Por qué Dios rebosa de sentido de humor? Pues porque es la suma bondad, verdad y belleza. En Él se encuentra la felicidad plena y eterna. Benedicto XVI comentaba que había descubierto que Dios tiene un gran sentido de humor y además un humor muy agudo que le divertían. Yo creo que hay pintores que por destacar que Jesús es el Hijo de Dios encarnado, lo presentan como muy serio, muy formal, ¿no? Pero olvidan que fue perfecto hombre, o sea, que sonreía. El día que se les apareció a aquellas santas mujeres que iban a buscarlo al sepulcro y les dice: alégrense, he resucitado, pues lo diría con una franca sonrisa, ¿verdad? Lo mismo con el tema de los niños, ¿no? A mí siempre de niño me impresionaban los santocloses, ¿no? Porque parecían grotescos y monstruosos, no sé, les tenía miedo. Ahora ya no les tengo miedo, pero me siguen pareciendo grotescos y monstruosos. Pero eso es otra cosa. A lo que voy es que Jesucristo mostraría un rostro tan atractivo, tan amable, incluso, no sé, pensaba yo que llamaba a los niños: hey, ven, 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 ¿cómo te llamas? Pues Elías. ¿Y qué te gustaría ser de grande? Soldado. Ah, muy bien. ¿Y tú cómo te llamas? Pues Benjamín. ¿Y qué te gustaría ser de grande? Pues herrero, como mi papá. Ah, pues yo soy carpintero. Seguramente el niño le diría: ¿y qué es lo que haces? Bueno, pues hago mesas, sillas, armarios. Ah. Y dice el Evangelio que las mismas mamás los llevaban a Jesús para que los bendijera. Seguramente Jesús los abrazaría, los besaría, o sea, no se le querían separar los niños a Jesús, ¿no? De manera que la conclusión que hemos de sacar es que hay una realidad maravillosa: somos hijos de Dios, y eso nos debe ayudar a imitar a Dios en mantener siempre, pase lo que pase, la alegría y el buen humor. Para Yo Influyo, Raúl Espinosa.